Hola chicos, ¿todo bien? Nalfi, Saku, ¿cómo están? ¿Qué onda? Qué pajero que soy, no prendí el avatar. ¿Estoy ahí? Ahora sí estoy. Ahora sí estoy. ¡Hola! ¿Todo bien? Sexo, como dice Nalfi. Para put you in a trend. Party. Party. ¿Qué onda chicos? ¿Todo tranqui? Sí, gracias Nalfi por pasarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves para el fin de vos? ¿Estás preparada para tu debut? Eso suena muy mal. Pero sí. Yo acá estoy preparando para meterme al server. Estoy con. Voy a estar con Orky. Tal vez les conozca, tal vez les suene de Twitter. Así que. Yo estoy todo peola. Y creo que a las 2 tardes nos va a subir Derko. Hola Missing, ¿recuerdas un juego llamado Darkest Dungeon? Hola Irv, ¿cómo estás? Están a full los hosts. Dios. Hay que bañarlos. 00312 y un bajo picle. Están a full los bots de mierda. Crazy. Dios, están a full los bots de mierda. Ahí está. ¿Se lo mandó? Ahora sí. Ahí está. Qué horrible esto. Dejaron numeritos. Nume, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está mi mod más poderoso? Más poderoso y polentoso del mundo. Bueno, la cosa es que básicamente les comento, porque nada me avisó que prendía. Te vi por casualidad. Mirá que avisé al Twitch, avisé al Discord, ¿eh? Pará. Ahí está, eso es lo más cercano a un aldeano de Minecraft que puede llegar a salir. Ruidos de aldeano de Minecraft. Pa 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 real. Así que bueno. No, tell me no how you feel. Bueno chicos, vamos al Minecraft. Pero antes que nada les quiero mostrar otra cosita. El tema es que. El tema, mis queridos chicos bonitos, es que. Hola, estoy cuadrado, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Me estresé. No, ¿por qué? Hola Ranma, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá vamos a jugar Minecraft con los pibes. Y ahora le tengo que avisar a Orki que es partida. Oh. En un segundo que eso tardó un poquito. Sep, muy bien. Buenísimo, che. Hoy no estoy con el mismo cúbico. Ok, ¿cómo se ve? ¿Se está trabando mucho? ¿Sabes qué lo probé todo? Que esto lo probé. Lo probé y andaba bien. Pero ahora veo que está un poco medio trabado. Ahí está. No, ahí quedó, ahí quedó. Buenísimo. Dame un segundito, voy a poner la música. ¿Dónde está la música? Esta es la música que suelo meter para juegos de stream. Ay, con música. Con música tranca. Ok. Y me tengo que meter al disco a la llamada de Discord antes que me olvide.
Orki, ¿cómo estás? Volví. Bien. A ver. ¿Todo bien? Me asusté. Me asusté. Bueno, Y ahora sí. A ver. ya estoy en stream, ¿eh? Ya estoy en stream, ya estoy con los Ya. chicos. Listos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Todo bien. Yo encontré el de morado ya. ¿Qué ¿Lo has encontraste? ¿Slime visto? morado? Buenísimo. Sí. Estos puentes que están arriba de la base. Nice. Están chulísimos. Bien, bien, bien. Che, a todo esto, tengo que buscar la base. Tienes coordenadas. Espera, bajo de aquí voy al spawn. ¿Seguro? Dale, gracias. Sí, estoy muy cubito hoy. Los chicos del chat me dicen, estás muy cubito. Y yo como puse la screen Yo creo que esto es agua. Si es que muero, muero. Ah. F. Ahí Cállate que yo está. cuando spawneé, me caí, me mató un esqueleto. Y cuando me mató un esqueleto, caí. ¿Viste que hay como una cosa de spawner arriba de madera? Sí. Y que tenés que saltar para caer al agua. Bueno, yo no le he dado al agua y morí como 15 veces. Cosas que pasan fuera de stream, chicos. Ríanse de mí. A ver, voy al spawn. A ver. Dale, dale, dale. A ver. Yo creo que le A puedo bajar un ver poquito qué de va calidad gráfica a conectando. esto para que no esté tan. Somos cuatro, ¿cierto? Sí. Y... Estamos otro, del grupo 3 somos otros dos. Falta Derko y creo que era Ginger. Pero Ah, sí, somos cinco, ¿cierto? Porque Fer estaba conmigo. ¿Somos cinco? ay. Dame un segundo, tengo que hacer un mimito. Tengo que hacer un mimito a mi mod porque tuve un día muy estresante. Vení acá, Nume. Vengan esos abrazos acá. Perdón, pasa que justo me estaban escribiendo y fue como que, ay, pobrecitos. A ver, ya te veo. ¿Estás ahí? Yo estoy acá, estoy arriba de la. Estoy arriba del muro haciéndome el Tarzán. Ahí bajo, bajo, bajo. ¿Por dónde has entrado? No me acuerdo. Ah, estás ahí. Ah, sí, ya te veo en el mapa, te veo en el mapa. Ahí voy a salir. Tranquilume. La Ay, verdad la que sí. madre, tiene un hueco. Sí. Hay un hueco grande y encima el spawn no está hecho a prueba de mobs. Pero acá me explotó un creeper y. Y onda. Lo sentí. Ok. Creo que ahí te veo, te veo, te veo, te veo. Arriba, usted. A ver, esto de aquí, cuatro de esto y un H. Por si acaso pasa algo, ya le puedas Dale. servir. Aquí está y ya. Bueno, chicos, acá están la voz preciosa y amorosa están escuchando. Él es Orki. Mi teclado pasó algo. Sí. Y así. Así, vamos por acá, sígueme. ¿Listo? Dale, vamos. A ver, por Es acá. un mochila de viajero. Espera, me puse la mochila, pero no me acuerdo cómo se la abría. Creo que era con B, no. Sí, con B. ¿Con Con B se B? abre. Sí. Así, sí, verá. Che, ese ¿Cómo? mod está buenísimo. ¿Vamos Dale, te sigo, te sigo. Che, gracias en serio por la mochila y los ítems. Me lo en Ryan. Che, gracias, Nume, por Esta el post. mochila va a ser para el rey. La encontré por ahí, ¿eh? Y como tiene diamantes, todo eso, así que para el rey. Qué lujo. Che, pero estuvieron a full hoy, eh. La verdad que los chicos hoy estuvieron bastante. Dale, decime. Tenemos que buscar la torre nuestra, ¿no? La torre que habían armado con. Lo bueno es que no está tan lejos. Es ¿Tan lo bueno. lejos? Nice. Como Derko dijo de que mejor era al lado de un pantano para la arcilla. Ya. Yeah. Sí, la arcilla es muy importante Aquí se encuentra. en el Tinkers. Vamos a necesitar un montón. Lo bueno es que una vez que ya tenés la parte del Tinkers hecha, puedes usar piedras para generar las cosas del Tinkers. Entonces ya no requerís arcilla.
¿En esa mochila no están dos barcos? Según yo traje barcos, según yo. ¿Sabes que no? ¿Tengo agua? No, no. Y capacidad para llevar líquidos también. Nice. Bastante, bastante, puede llevar bastante completita. Puede llevar agua y también lava. A la derecha. Listo, aquí está. Sí. Esto aquí necesitaba bloques para el puente que ves arriba, todo deforme. Necesitaba bloques, así que... Hiciste todos. Sí, tranqui. Eso después cuando tengamos cosas lo hacemos bonito. Es más, incluso con oro, con los mods, lo podemos hacer incluso con la Seared Stone, que es la tierra, es la piedra del Tinkers, que es la piedra negra que se ve muy buena para hacer construir. Ahora puedes decir que te dejan con el ojo cuadrado. Hay dos entradas aquí. Nice. ¿De cómo tiene? Una puerta y la otra no tiene puerta. Ahora me dicen chicos que me pueden dejar con el ojo cuadrado. Y la verdad que sí, estoy hecho un cubo. Después tengo que pasar cómo se queda esta bola. Pero estaba muy buena. Dale. De acá está Nevea Winter y el letrero. El Winter, nice. Aquí hay un cofre, el cual no tiene casi mucho. Nice. Este acá tiene una alfombra. Y sube acá. Sí, por acá, nice. Sí, chicos, tengo los ojos cuadrados. Estoy todo cuadrado. Tengo el poto cuadrado incluso, si quieren. Y este sería el último cofre del cual iba a bajar. Porque, por así decirlo, los cofres están abajo. La mayoría de los cofres están abajo. Y por acá arriba ya es para las islas. Las islas, sí. Bien, no, pero está muy bueno esto. Encima encontraste, ni siquiera es que lo buildeaste, lo encontraste, pero para abrir la base nos viene re bien. ¿Vamos abajo? Dale. Es aquí, me dijo Fer. Yo ni siquiera vi esto. He tenido por ¿Eso acá lo dio Fer? Ajá, lo encontró Fer aquí. Bueno, ahí. ¡Opa! ¡Apa! No, pero. ¡Alto spawn! Era una dungeon. Era una dungeon, sí. Ya lo matamos al jefe. Lo mataron al jefe, nice. No, pero re bien, por suerte, por suerte, los admins han puesto pacífico. Estaba como por una hora, dos horas pacífico, entonces no peaban. Aprovechamos eso y lo matamos. Aprovecha el bug. Sí. Dos cofres somos. Lo que hemos conseguido es feliz. Bien. Ah, bien, tenemos ítem bastante. Ahora, ¿tenés? Manastil. Ok, Manastil no conozco bien cómo usar ese porque es de botania y yo botania mucho no usé. Pero, de acá puedo sacar que tenemos. Creo que es un buen ítem. Creo que es un buen material. A ver qué hay acá. Hierro. Este de aquí no sé para qué sirve. ¿Cuál? ¿Dale clic? ¿Este? Sunblock. Esto es para reproducir música, supuestamente. ¿Qué parece? Por aquí dice volumen, añadir. Sí, volumen, creo que es para eso. No, pero la aquí verdad que no lo puedo monedas. Usar. Aquí están las monedas. No. Monedas de Ancient Warfare NPCs. No sé para qué sirve. Sí, eso es seguro para. Eso es, te invita a hacer una cosa que traías con un NPC y te dan cosas. Eficiencia 5, va, digamos, 4 conseguí. Necesito. Es muy bueno. F4 es muy bueno. Déjame ver, no sé cuáles son los mods que están acá. Pero. No sé si eran Tinkers o eran en Derio. Lo que vos podías craftear los hechizos en libros y después pegarlos con el yunque. ¿Pásame el hacha? Sí, sí. Un poquito. Opa, me gusta. Me dicen acá. Es que dije que no solo tengo los ojos, sino el poto cuadrado también. Y ya se me pusieron sabrosos hongos. Perdón, chicos, lo dejé colgado. Pasa que justo me estaba hablando a Orki y es como que... Ah, mi cerebro no puede mantener dos conversaciones al mismo tiempo. Así me acostumbro, no estoy acostumbrado a los collabs, se nota. Sí se quedó a matar a los mobs, pero no sé dónde están. Porque contra daño también siguió. Sí, es por separado, casi me matan. Y por aquí está la bandera. Bien. Pará, ¿qué es esto acá? Ahora ya está ahí. Ah, ahora ya está ahí. Pensé que era otra cosa. Igual arrancamos muy bien. Ya tenemos una torre. Tenemos ítems, tenemos un par de metales, tenemos cosas. La verdad que lo del... Ya que arrancamos... Ya que tenemos una casa, básicamente, para nosotros, para el pueblo.
están otros dos, Pain y Derko, estamos re bien. Viste que él tenía ganas, Derko tenía ganas de hacer todo un castillo, todo así, todo eso. Estos bandos se encontré. Esto no sé por qué aparece esto arriba. Es como spam, ¿qué hice? Common Protection Flag, bandera de protección del Coven. Coven es el... ay, aquelarre. Creo que es algo de los... algo del mod de este Dancing Warfare. Recuerdo que ese para trabajar con brujas o algo así. Desconozco porque no use, ese mod no lo usé. ¿Qué te puedo decir? No, de los también que... eso de acá. Para después hacer el banner cualquiera de los dos y usarlo para nuestra ciudad o pueblo. Ah, bien. Che, Lume, mi querido Mot, ¿cómo es que estás evadiendo impuestos? Eso está mal, chicos, es como la peritería. No se dice en stream. Ok, voy a aprovechar para mi mira. Voy acá. A hacer la sala de... ¿Cómo que se puede la sala de... Modelo cuando miras hacia los lados, ¿o soy yo? Ya que tengo la mesa... Sí, chicos, se buguea. Dale, buenísimo. Sí, chicos, se me buguea un poquito porque tiene un bug con la iluminación. Por eso... se ve como así, como blanco. ¿Saben qué? Ya fue. Chicos, ya soy tic de vuelta, ya no soy cuadrado. Lo malo de Minecraft es que, digo, lo minimizo, se me congela todo y lo vuelvo a abrir y ahí carga. Dense por los shaders. Pero bueno, Sí, tendría que sacar los shaders, pero... ya no es cúbico. No, no lo quites, está bueno así. Sí, chicos, pero... ay... se buguea. Ya no soy cúbico, ya no soy un cubito. Solo somos cuatro. Ay, sí, y tranqui. Es que vi tarde y la verdad que avisé, pero... mientras que me demoré con cosas en casa, un examen de mi room y todo, entonces fue como que... avisé poquito. Más grande. Bien. Che, entonces, ¿qué tendremos que hacer para mejorar acá? Tenemos que pensar en que... en hacer las cosas de Tinkers. Eso, para ir avanzando. Vamos a necesitar Clay. Que es el... vos uno lo tenés... arcilla, ahí está. Es lo que tenía planeado. Uh-huh. Era primero, digamos, conseguir todo lo que tenemos. Uh-huh. Y después ya ponernos. Ya, por ejemplo, digamos, tenemos ya todo. El hierro, todo tenemos ya para hacerlo. Así que más nos faltaría comenzar el Tinker. Ah, buenísimo. ¿Tenemos Clay o cuánto tenemos de Clay en general? Nada. Tenemos como 23, creo. ¿Bolitas o cosas? Bolitas. Bien, vamos a tener que sacar un stack. Toca buscarlas, pero porque está todo sonado. Bueno, como decía, básicamente aproveché la miseria económica para comprar RP por la mitad de precio. Mi admin chileno me dice que usó para comprar RP en League of Legends, la tienda argentina. Sad. Bueno, a ver, sí, vamos a hacer eso, vamos a... yo a ver si encuentro por acá un poco de madera. Yo con ítems de piedra, pues encima el Tinker tenés dos modos, tenés el modo fácil y el modo normal, digamos. Si vos lo jugás en modo fácil, vos podés construir las herramientas comunes, digamos las de hierro y las de hierro y todo eso regulares. Ahora, si vos lo tenés puesto en modo difícil, digamos, no podés craftear eso. Solo podés usar las de Tinkers. Entonces, no sé cómo estará puesto el server. Creo que está puesto normal, porque veo que hay espadas de hierro regulares. Este es fácil, creo. Sí. Creo. Sí, entonces sí va a estar. Bien, voy a agarrar un poco de piedrita, me hago un par de palas de piedra y voy a buscarle toda la clay y todo eso para que podamos hacer la... voy a bajar el último cofre que estaba arriba, ¿lo viste? Dale. Voy a bajarlo para acá. Porque dale, creo buenísimo. Que había más cosas. Dale, buenísimo. Es genial. No, un gato que me pegó, what? ¿Un gato? Sí.
Qué raro el Nunca Michi. Ha aparecido. Nunca ha aparecido este gato. El poder del Michi. Baja 0,5 por golpe, pero pega 20 por segundo. No. ¿Voy a morir? ¡Voy a morir! ¡No, te mató el Michi! No, me quedé dos corazones. Tiene cuidado. Muere. Eso porque no le diste Whiskas. ¿Se murió? A ver. F. Por aquí había otro gato, creo. ¡Otro gato! No me acuerdo. A ver, por aquí debe estar, no está. Por aquí hay un esqueleto. Se acaba ahí, hijo de puta. ¡Ni! What the fuck? Básicamente me quiso atacar un creeper. Lo bueno es que respawné. Lo bueno es que está también en mod de las tumbas, así que no pierdes nada. Sí, sí, sí. No, el mod de las tumbas me encanta. Es una de las cosas que yo cuando juego con mod lo pongo siempre. Yo igual te digo, noté que este es una temática más medieval, mágica, y yo soy más de jugar mods tecnológicos. ¿Mods qué? Mods tecnológicos. O sea, mods tecnológicos. Tipo onda. El Galacticraft, por ejemplo, que son de naves espaciales. Enderio, que son todas máquinas hechas por con ítems de Enderman. Enderio está buenísimo, lo recomiendo. El, sí, Industrycraft. El mundo sí. Era chévere. Lo que está ahí. Cofres. Está. Bueno, maté un. Copy. Sí, chicos. Mi alma le pertenece a Nume, que es mi suscriptor y mi gran sugar daddy. Acá en el chat ya me mandan remarcando a quién le pertenezco. ¿Qué es la mochila? ¿La mochila de faunea? Rodrito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por el raid. Es Walt Disney de Twitch. Ya, voy a poder. Sí. Y le fue un poco gracioso hoy en la tarde. ¿Cómo? Porque recuerdas de que dijeron que no se debe conseguir diamantes hasta después de una semana. Sí, lo encontraron en los 2 minutos, ¿no? Sí, un cofre. No. Chale. Ah, F. Bueno, lo importante es que no la speedrunen y que no lleguen al Nether en 2 minutos. Encontré una base con... ¿Un portal? Con portales. No, no me la contés. Está cerca. ¿Está cerca? Bueno, hay que tener. Entonces tenemos que tener la vista y no la usemos hasta que los mods digan que se puede ir al Nether. Pero tenemos que tener la lista en el sentido de que ya hacemos todo preparado ahí. ¿Tengo un alma? Tierra de la. Polvo de la tumba. Ok, no tengo ni idea qué es eso. ¿Qué onda, Rorito? ¿Todo comida. Bien? Voy a buscar comida. Voy a pedir comida, ¿qué es esto? Ponte conejo. Eso también. Tiene conejo, ¿no? Vamos acá. Esto con huevos, ¿no? Ah, no, tiene pescado. Pescado. Nice. A ver, aquí hay. ¿No? Bueno, yo ya. Lo que voy a hacer es. Voy a romper un árbol para traer madera, porque vi que tenemos muchas cosas, pero nos falta, como que nos falta madera, digamos, cruda, por así decirlo. Sí, nos falta mucha madera. Falta para las librerías también. A ver, voy a hacer un horno. Aquí. Hay 3 hornos. Aquí charcoal. Aquí no. No hay carbón. Bueno, carbón. Por acá. Pescado. Aquí va. Ganas de jugar, pero debo vivir temprano. A mí, mira, hay gente con mi padre. Oh,
Entonces que descanses, che, no te quedes a tarde, Nume. Acá mis chicos me dicen que se van a vivir temprano y es como que... ¿Qué hora son? Acá son las 11... ya son las 12 de la noche. Acá son las 10. Pues decía que era... Wow. Re tarde. Va, mejor dicho, o sea, para acá es re tarde. Yo igual, la verdad, yo soy re irresponsable, ¿no? Trabajo, estudio y aún así duermo 2 horas. Nosotros tenemos bueno, maderita. La comida ya está. La comida ya está ahí, Jones. Sí, de comida estamos bien. A ver, voy a hacer palas. Para conseguir también el... El... Eso, ¿no? Sí. Palas viene bien. Yo ahora estoy juntando madera. Igual estoy telando a mano, pero ahora cuando vuelvo a la torre ya vengo con el... Con todo, ya me hago el hacha. Tené caso esta vez. Dale, Nume, que descanses. Besote. Yo como quiero mi chat. Es que son todos re bonitos y super buena onda. Eso es lo bueno, de que es una comunidad amable. Porque otros tienen comunidades algo tóxicas, por así decirlo. Ahí sí. Sí, yo por suerte, digo, yo con los míos soy super tranqui, super chill. A veces jodemos. Te cuidas mucho y pasas la noche. Ah, y gracias, Nume. Vení. Venga ese besito. No, la verdad que tuve la suerte de que conocí... ¿Qué onda? ¿Se me crasheó la mierda de Minecraft de vuelta? Ah, no. F. Vuelvo. Ahí está. Es como que se me congela la pantalla un segundo, ¿viste? Y no me responde. Entonces en ese microsegundo ahí como que se crasheó. Ahí está. Voy a conseguir... ¿Cómo se llama? Arcilla. Arcilla. Nice. Bien, yo de acá te estoy llevando 17 de madera. Sí, pero eso me va a quedar como un stack. Por un tema de que es... La primera parte del tinker requiere muchísima arcilla. Después ya está, porque después lo que vos usas, la arcilla que vos usas para hacer el tinkers, después la puedes conseguir usando piedra nomás. Pero en el early game es como que necesitas tener arcilla para hacer el primer crafteo. Eso es parte de la progresión que tiene. Igual ahora que lo pienso no es tan jodido como otras progresiones. El Enderio, por ejemplo, necesitas te deje bajar hasta el nivel de la bedrock y quemar polvito y quemar la bedrock con un encendedor. Para sacar un polvito. Y con eso puedes hacer un engranaje. Con la verde. Está bastante. No, sí, te pide. O sea, es muy pesado eso. Después lo puedes automatizar. Pero para el early game es muy. Más o menos, ¿cuánto necesitas de arcilla para el comienzo? Yo creo que un stack. Creo que un stack. Buenísimo. Ya con eso hacemos hacemos el primero chiquito. Y una vez que tenemos el chiquito, hacemos los grandes. Estaba consiguiendo casi 4 stacks por tributar. Nice. A ver. Nos vemos, te quiero mucho. Ay, yo también te quiero mucho, Nome. Gracias por pasarte. Abrazo enorme. Dios, cómo los quiero, chicos. Perdón. Ok, tengo piedra. Listo. Voy a hacerme las cositas. A ver, toma. Me gusta, gracias. A ver, ya. Listo, con aquí eso. Pongo la esmeralda. Con esto restamos. Bien, tengo que ver cómo era el grout. I am grout. Ok, esto es clay, arena y arcilla. Perdón, arcilla, arena y grava. Arena falta. Voy a ver arena. Dale, yo ahora no tenemos nada de arena, creo. Sí, igual la proporción es baja. Si no me equivoco, para hacer un stash... Dame un segundo, tengo que correr acá. Ok, tenemos... Un bloque de clay requiere... 4 de arena...
y 4 de grava. Y se hace 8 bloques de grout. Con el grout después hacemos ladrillos. Y con los ladrillos hacemos los bloques de cosas. Así como se tiene que juntar. Si vos tenés que jugar, creo que van a ser 2 stacks de arena. O de... Sí, creo que con 2 stacks de arena va a alcanzar para el early. A ver. Lo ideal sería tener 4, pero... Tampoco nos matemos. Voy a tener porque... que viajar algo. Voy a tener que viajar un poco para la arena. Puedes conseguir cosas. Voy sí. a ver el barco y comida. Dale, buenísimo. Yo mientras me quedo acá y voy picoteando para acá lo que es arena y arcilla que encuentre por aquí, por esta parte de la... del terreno. Pam, pam, pam. ¿Trajiste madera? Sí, traje... Te puedo dar... Acá. ¿Me irás? Dame como 2 bloques de madera. Para un barco. Toma 4, soy un dios generoso. Soy un dios generoso. Comida. Ya, me voy. Dale. Qué suerte, marinero. Que la puerta te acompañe. Se muere. Sí, porque tengo que ir un montón. Ah, sí. Es que digamos, explorando encuentras margarita pura, me avisas. Porque margarita. Mike quería. Ajá, margarita pura. Dale, no la margarita normal, la pura. ¿Cómo es? No sé. Así me dijo Mike de que necesitaba. Listo, si encuentro uno de esos, te aviso. A ver, tengo que ir por... Ah, no, pero por acá no sé. A ver, por acá. Uy. A ver, vamos por acá. Oh, esta madera no sirve para hacer bloques. Ok, no pasa nada, busco. ¿Y la otra lista? ¿Estoy viendo bien? Sí. Y desde aquí, torre. Vamos tranqui. Dejé la arcilla en el, acá en uno de los cofres de momento porque... Total no la vamos a usar todavía. Hasta que no tenga la arena en el coso, la arcilla está ahí. Pero ya el hecho de que la tengamos ya... ¿Cuántos stats quieres? ¿Eh? ¿Cuántos stats? De arena y de grava, lo ideal sería conseguir 4 stacks. ¿De cada uno? De cada uno, sí. Pero yo creo que con 2 nos alcanza. Pasa que con 4 ya hacemos los 4 doble stack de coso que teníamos. Ya, déjame ver cuánta arena hay. Pero igual tranquilo. No traje armas. No traje armas, no tengo aquí, macho. No. Ay, Osash, que la fuerza te acompañe. Yo creo que la arena sí consigo. Tú con los tags, creo. Nice. Es lo ideal. Después yo traje un montón de la madera esa que estaba ahí, que es la de Willow, y esa al final no sirve para hacer palitos. Así que duerme. Dale. Para que salga de día. Sí. Me acuesto, hago la misión. Pa 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 ra, ra. Y se levantó el otro. ¿Se levantó el otro? Sí, se levantó el otro. Ok, 2 de 4. Cuenta de X. Ah, nice. Va avanzando rápido. Está bueno eso. Porque normalmente te suelen decir que el juego como que si no están no te hace nada. Te hacen 2X, está bueno eso. Hey, gracias por el host. ¿Cómo estás? Da 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 da.
gotta tell now, your love came all over me. Pandemita, está todo tranqui, estoy jugando acá con Orky. Que es super cool. A ver, tengo 3, falta 1. De arena, pero falta de grava. Lo bueno es que en esta playa también ha habido grava. Pero bueno. Nice. Ah, sí, aparte vamos, vas a ver que se encuentra rápido. Esqueleto de mierda. Sí, aparte se encuentra al toque. Es cuestión de... Lo más complicado de este modo es conseguir la arcilla, que es lo que más jode. Después el resto, cuando menos lo esperes, en esto, ya el hecho de que tengamos la arcilla es un tremendo avance. Y todo así la graba. Qué robo se ve Luigi's Mansion, me dicen. Ese es un meme de mi canal. Básicamente hace un tiempo yo jugué Luigi's Mansion. Y un chico en mi chat que es el que me lo pidió, que quedó medio traumado con eso. Entonces cada vez que juego otra cosa que no sea Luigi's Mansion me dice: che, se ve raro Luigi's Mansion. Y ya quedó como que básicamente todo lo que juego tiene que ser Luigi's Mansion. A mi vuelta sería con el Yucha Team. A ver, serían dos de aquí. Así que bueno, acá estamos. Ya fuera el juego, qué bien que nos vino esa torre. La verdad que eso es... Yo creo que de que el grupo 1 va a estar cerca a nuestra ciudad. Porque están directamente en la derecha. A ver, están como a... A ver. Están como a... 1, 2, sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Como unos 20 chucks, más o menos. Sí, está muy cerca. Sí, cuando Derko quiera hacer la ciudad grande vamos a tener que tener eso en cuenta. Otra opción que tenemos es movernos un poco más a otro lado, pero si tenemos la torre acá, aprovechar para usar esta torre incluso como una esquina para nuestra ciudad y que quede bien. También como un... Es verdad, también puede ser así. No lo he pensado de esa manera. A ver, ¿cómo sería aquí? Encontré acá un poco de grava de casualidad. Estaba buscando piedra y encontré grava. A ver, que... yo. Déjame cuántos tengo. Tengo 2 stacks. Ah, traigo. Grava. Yo junté un poquito de piedra acá para. Y después de eso, buenísimo. Ah, eso, los cosas de hierro y eso no nos conviene fundirlo todavía. Porque si lo fundís con el Tinker, te rinde el doble. Eso, entonces tenemos un Starcraft aquí en la casa. Creo. Sí. Sí, vi que tenemos bastante. Eso, si no está fundido, mejor. Una vez que ya es lingote, ya rinde regular. Pero cuando es mineral, lo podemos usar para que rinda doble. Igual, para hacer todo el tema de la fundición, tenemos que gastar como medio stack de metales, cualquier metal, para hacer las patas de la mesa de fundición. Medio stack. Sí. Pues básicamente es como si hicieses una mesa de crafteo con bloques de metal. Puede ser cualquier metal, pero tiene que ser todo el mismo metal. Nos va a faltar, creo. Sí, por eso. Eso tenemos. A ver. Yo soy un pajero a todo esto. Tengo puesto el mapa y no me guardé la posición de la torre. Sí que la vi porque no estaba lejos. Okay. Yo le puse el marcador con la B. Sí, yo iba a hacer eso justamente. Waypoint. Listo, nos falta muy poco ya. Torre de Neverwinter. Che, qué buen nombre que nos quedó. Lástima que no,
Tendremos que ir, un biome de hielo para que quede bien el nombre, pero bueno. Cosas que pasan. Es verdad. No pasa nada, podemos poner el hielo nosotros. O también nos podemos ir, o sea, nos podemos trasladar. Una vez ya tengamos el Tinker, ya no podemos ir. Sí. Porque nomás de algo quería para la arcilla. A ver, falta un poco ya. Sí, igual te digo, estamos tranqui acá. Listo, voy para allá. ¿Dónde está? Acá. Yo me estoy armando todas mis herramientitas de hierro, que es el tema del early, pero bien acá. Yo cuando recién empecé a jugar Minecraft pensaba de que el hierro era casi por el final. De que se conseguía ya las dios. Ya casi matando al dragón. No. Super late. A ver. Bien, sí, otra cosa es que el Tinker requiere espacio. Si no me equivoco, tiene que ser... Me tengo que ver el libro. El libro te explica de cuánto tiene que ser el tamaño de la fundición. Introducción, las páginas perdidas. El espacio también lo podemos hacer encima del agua. También podemos hacerlo arriba del agua, sí. Uni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Llegó mi mod favorita. A ver, ya llegué. La puerta, tengo que hacer más puertas. No la encuentro. Aquí está. Sí, tenemos que hacer más puertas. ¿Estás arriba o abajo? No, me había caído en un cacho de barro en la torre. Acá viviendo la tierra, ¿viste? ¿Viste el Yamcha tirado en el piso sufriendo? Yo estoy acá con la grava y la arena. Buenísimo. A ver, te la pongo en esta cesta. Dale. Yo ya mismo empiezo a craftear las cosas. Dame un segundo. Voy para acá abajo. Creo que con el botánica o no sé con cuál tenemos un horno mágico, pero desconozco porque ese mod nunca lo usé. ¿Para qué sirve la pata de conejo? Pata de conejo te da suerte. Y creo que se sirve para craftear algún ítem así que dé un bonus. Que está ver, como así pata como. Pata de conejo. Pata de conejo sirve para un pergamino de perseveración. Y sí. Para una poción vulgar. Ando para poción de salto. Poción de salto, sí, ahí tiene. Poción de salto, sí, ahí está. Ya aquí está. No pasa el inventario hasta que climbes la bandera. Para. Ya, ahí está. Y venga. Cuando salga eso, nomás lo rompes y listo. Listo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Roro, Uni. ¿Qué se cuentan, mis bonitos y preciosos? ¿Todo bien? Bueno, acá tenemos. Voy a quitar la bandera cada vez que le va más gusto. Porque veo de que vienen ahí. Voy a sacar. Sí, tranqui, yo no tengo ni idea para qué es la bandera. Solo sé que es parte del. Out. Ok. Buah, sacamos, ya te digo. Unos 7 stacks y medio. De grout, que es el material para el Tinkers. Por eso se multiplica para el costo. ¿Necesita? Yo creo que con 4 stacks de este estamos bien, así que tenemos de sobra. Podemos incluso hacer una fundición grande. Ahora tengo que prender fuego esto nomás. A ver. Ok, aquí el pollito, esto lo voy a destacar. Mineral de hierro tenemos 24. Nos falta bastante. Hola, los tocación a ambos, dice Ima. Ay, Dios. Ya se me pusieron turbios. ¿Pero necesitamos mineral de hierro o el hierro? Mineral. El mineral se duplica, el hierro no. No, me refiero para las patas. Ah, ¿para las patas? No, para las patas son bloques de hierro. ¿Bloques de hierro? Bloques de hierro, sí. Pero como se duplica por la fundición. Ahí ya. Me he asustado. No, sí, los costos los cortos en el game del Tinker son carísimos. Después ya ni lo sentís, porque empezás a duplicar todo y cuando empezás a hacer aleaciones ni siquiera usas todo. Entonces voy a picar, porque no hay hierro. A ver. Por acá había
¿Cómo se llama? Hay una cueva por aquí, pero no me acuerdo en qué esquina era. Yo la conocí con la cueva. Creo que era aquí, ¿no? Creo que era aquí. Bien, dale, yo ya estoy empezando a... Pongo a quemar el grout, que es lo que... Más o menos, ¿cuánto mineral de hierro necesitamos? ¿Mineral? Si ya tenemos medio stack, con medio stack más alcanza y nos sobra. Porque después eso se va a duplicar. ¿No sería un stack? Medio stack. Medio, porque ya tenemos uno. Pues ya tenemos medio, 24, digo. 32, me faltaría. A ver. Tenemos 24. Yo creo que ya. Ah, listo, listo, entonces ya está. Yo creo que ya por aquí conseguí 10 de hierro. Aquí. Ah, buenísimo. Lo que es carbón ahora, pero eso lo puedo tratar de cambiar un cosa para... Carbón más a que ver. Nada. Ahí está. Genial. A ver... ¿Toma? ¿Toma, toma? Ahí estás. Ahí está. Ah, gracias. El hierro. Buenísimo. El hierro esto lo voy a guardar acá de momento, porque esto tengo que armar primero la... Tengo que armar primero la fundición. Por aquí tenía cofres. A ver... Sí. Listo... Pongo aquí si quieres todo lo de Tinkers. Dale. Para que ya tengas todo separado. Dale, dale, dale. Ay, ¿cómo extraño el inventory tweaks? El control shift y mandas todo el inventario. ¿Control shift? En el inventory de Twix, el mod ese que te contaba de inventario que era para manejo. O sea, control y shift y mandabas todo el inventario, todo tu inventario al por ejemplo al cofre. Entonces con dos clics vos ordenabas todo. Y se autosorteaba. Es cierto, arriba de la torre y esto. Está chulos. Arriba de la torre ahí. Pero sobre... La verdad que yo no sé. No sé qué hace la Cholus, pero debe ser importante. Cómete una, verás, cómete una. Dale, dale. Y te mando a un lugar aleatorio, cerca de aquí. Me la coma, ¿no? Dice. Ah, te pega, nice. También se la usa para subir la bedrock que... Sí, voy a mimir que Ash la anda requiriendo, dale. Hay una cama ahí. Ya. ¿Verdad? Sí. A ver. Por aquí toca decir de que hay una cueva. Voy a decirla más grande. Dale. Por aquí la entrada para la cueva. Voy a encontrar un poquito de carbón. Lo voy a picar. Así que estamos re bien. Seguir picando porque soy minero. Poner el pico en el hierro. Ay Dios, ¿qué? No sé qué es Totora. ¿Sabes? ¿Eh? Totora. ¿Sabes qué es? A ver, ahí voy. Totora. No sé para qué sirve. Cattail. Cattail. Totora. Totora. Ah, pues. Esto sirve para hacer lana. ¿Para hacer lana? Nada más. Y para hacer tinte marrón. Bueno, lana siempre sirve bien. Yo porque encima no tengo ni inglés. Nos falta conseguir una perla de maná. Perla de maná. Eso nos faltaría. ¿De qué se usa para el... para el botánica? Tengo mucho conocimiento de eso. Auto crafting table. Crafteo automático, nice. Ah, con el botania una perla de maná, que es una perla de Ender imbuida en como una sustancia. Perla de maná. Que tiene poderes místicos, dice. Hay tótems también. A ver. Sí, sí, tenés cosas como tótems, autocrafteo. Está bastante bueno el botania, pero te digo, no lo conozco. O sea, lo conozco porque lo he jugado en modpacks que lo tienen, pero no lo uso porque siempre me enfoco en la tecnología. ¿Hay trampas? Trampas, No,
No, no hay ninguna trampa. No, creo que no. Hola, buenas. Kuro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Acá estamos jugando en el VTuber Craft con los chicos de la serie. Acá estoy en llamada con Orki, que es de mi equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Ok. Por aquí vi algo que estaba interesante, pero se me perdió. A ver. Bueno, yo acá encontré bastante. Estoy encontrando un poquito de hierro y de carbón. ¿Viene con mods? Sí, es una serie de Minecraft con mods. Somos 20 en total, ¿no? Sí, 20. Pasa que, bueno, estamos todos con él distintos porque no se puede coordinar todos, pero bueno. La idea es sobrevivir y hacer la torre más bonita y preciosa. Oh, se pueden hacer barcos. También. Nice, exactamente. Catapultas, cañones. Sí, tienes esas cosas. Esa creo que es del Warfare. Del mod ese clásico Medieval Warfare que puso. Que estaba ahí, en la lista. Ese no lo conocía. Con el Tinker ya vamos a tener casi todo por el Warfare. Porque sí. Se gasta un montón de material, ya. Sí. No, y otra cosa, el Tinker aparte da. Que esqueleto me pegó un flechazo y me dejó pelotudo. Voy a hacer aquí una entrada para la cueva mejor. Ahí está, la maté. Estamos en medio de una rabín, creo. Creo que sí. Encontré un hongo que brilla. Entonces, ahí yo también los encontré, pero no sé para qué hicieron. Así que no lo rompí. No, yo sí lo rompí por curiosidad, pero. ¿Te podrás comer? Intento. Ahora se ponía reactivo el man, ¿viste? Brillaba ahí, ¿viste? Se moría. Se moría intoxicado. ¿Cómo que ha habido esmeraldas? Oh, nice. No, tuvimos suerte, ¿eh? Entre la torre. Tenemos un stack, creo. Uh-huh. Tenemos un stack, creo, de esmeraldas. Ah, re bien. Ah, también tenemos obsidiana, ¿verdad? Voy a coordinar todo bien. Porque capaz hay más cosas, pero como está todo desordenado, capaz no se ve. Yo quiero la bandera, ¿se puede destruir? No. Dice que hay un spawner por aquí. Pero ni idea. Ah, desconozco eso. Ok, Ok, acá puedo sacar. Vamos a hacer un poco más de grout. Voy a hacer un stack más de grout, dale. Luego sacar. A ver. Ah, sí, ahí conseguí armaduras y armas muy buenas. Porque con la de hierro me destrozaron allá. De ataño. Ah, wow. Te creo por allá. Sí, hay que ver si el. No sé si el Tinker es el Tinker base o el Tinker avanzado. Porque hay un Tinker llamado. O sea, vos tenés el Tinker base, ¿no? Pero vos tenés el Armory que te agrega armaduras con los ítems de Tinker. Pues ahí. Ah, no. Ah, esto no lo puedo ver acá. Como tenemos el mod acá, puedo chequear qué chestplate tú usas y eso. No hay armadura. No, nomás o sea, hay la... del Botania. Sí. Botania y también de los de Pineval. Sí, tiene sentido, no te ha puesto eso. Más que nada porque son muy. O sea, es un uso muy específico y tenés que bullear el modpack cargado del Tinkers para usarlo. Bueno, acá ya tenemos casi 4 stacks. En proceso de realizamiento para el coso. Cuando salgan estos 4 stacks del Tinker, ya podemos hacer la fundición. Así que con eso estamos re bien. Hay una armadura de faraón. ¿Armadura de faraón? Sí. Modo Anka. Con el Tinker tenemos todos, creo bien. Ah, no, eso aquí no sé qué es.
Algodón. ¿Cómo consigues algodón? Eso no sé. Algodón. A ver. Botón. Encima lo tengo en. Lo tengo en inglés, ¿viste? Entonces yo tengo que buscar todo, tengo que traducirlo. Brass ingot. El brass ingot es hierro con oro. Claro, el brass. ¿Cómo pasa oro, chico? Claro, el brass es hierro con oro o una mezcla de otros metales. Creo que era con cobre. O y el zinc. Y aquí no hay cobre, creo. No hay cobre, creo que no hay cobre, bien. El brass lo que tiene es que es como una especie de oro barato que puedes usar para hacer los moldes de fundición. Y eso es para que vos puedas fundir las piezas de metal y hacer la pieza que necesites. Antes que eso, monitor igual tener una crafting table. Ah, eso, vete a usar, no te voy a sacar madera. Voy armando las cosas de Tinker. Madera de cruz. Dejo un poco de madera porque voy a necesitar mucha madera de. No es mucha, pero necesitas mucha madera en sí para craftear todo lo. ¿Qué? ¿Qué hacemos acá? Hijo de puta. Morite. Mi casa no. Pinche esqueleto anoréxico. ¿Te ayudo con el Tinker algo? ¿Para comer? No, no, digamos, ¿te ayudo con el Tinker? Ah, no. Tranqui, nosotros estamos. Es esperar que se termine de quemar el. ¿Cómo se llama esto? Ay, el clay que trajiste. Viste que trajiste. Ese clay, bueno, lo tuve que mezclar con con la arena y con la grava. Y ahora tengo que esperar que se termine de quemar en el. De cocinar en el coso. Nacho, también tenemos una montada de noche. Solo uno, pero. Ah, bien. Not bad. Bueno, yo iré a buscar acá maderita. Pam, pam, pam. Está, con esto estamos bien. ¿Cómo se llaman las? ¿Cómo se llama? Déjame ver. Librerías, ¿las vistas? Librerías, Esas se van a usar mucho para el tema de la. Más que nada para encantamientos. Igual las herramientas de encantamientos creo que no van con Tinkers. Son como que. Porque Tinkers tiene todo un sistema de upgrades que te replican los encantamientos, pero a cambio de recursos. Entonces vos o puedes encantar un pico para que tenga eficiencia 5, o te armas un pico en Tinkers y le pones redstone para que tenga eficiencia. ¿Qué tal mejor el otro? Es como que es un poco más seguro, pero obviamente tienes que gastarte como stacks y stacks y stacks de redstone. Pero está bueno porque. O sea, vos lo generas eso. Hemos tenido dos mesas de encantamientos. Ni me daba cuenta. Aquí voy a hacer la de encantamientos, por si acaso alguien quiera. Dale. A ver, sería uno por chino. Oh, no. Chico por chino sería. Checa. Acá me faltan nomás 8 lingotitos de la piedra esta y ya tenemos todo para el Tinkers. Buenísimo. A ver, aquí va esto. Ya está. Ahora toca aquí poner las librerías. Buenísimo. Yo voy haciendo espacio acá. Encontré para el Tinkers. Hierro. Nice. Uno, pero nomás ni nada. Viene bien. Mira. Hay esmeralda acá. Tenemos un stack, ¿ya? ¿La esmeralda sirve para algo en el Tinkers? En el Tinkers, sí, es un upgrade que te sirve para cuando no tenés diamantes. Básicamente te deja. Es como que te eleva tu herramienta a un tier que es casi diamante. Pero como básicamente vos después puedes usar las mejoras de obsidiana, que es mejor que el diamante incluso. Es algo que digamos que es. Digamos, a menos que vos no tengas diamantes, es totalmente skipiable la esmeralda. Creo que tenemos como 14, creo, de esmeraldas. Va, de obsidiana.
Bien, sí, yo usaría la, yo sinceramente esperaría, usaría la esmeralda y obsidiana para el, usaría la esmeralda para los comercios con los, con los tipos de esto, con los aldeanos. No, no pondría a hacerme la, las cosas de ¿Tiene madera? madera. Yo me traje acá. Acá tengo, tengo 10, tengo 10 cubos de madera. Toma. Te puedo dar 6 y hay 4 que tengo que usar para el Tinkers. Ok. ¿Eso lo dices? Aquí está. ¿Dónde está el libro del Tinkers? ¿No lo tengo? Ah, lo habré dejado. Buscar en algún cofre. Sí, debe estar por acá. Ah, acá está. Daniel, si tú. Ok. Por aquí. Este aquí. Materiales. Perfecto, sí. Acá está, esto es lo que estaba. La fundición, hay una fundición, esta es la mía. Ok, la fundición necesita de tamaño de 3x3 mínimo o 11x11, con altura mínima de 2. El tamaño de estructura incrementa el tamaño de ítems que se pueden derretir adentro. Requiere un piso, pero no requiere techo. La fundición puede estar hecha de combinación de bloques de. Ok. También se puede utilizar las drains con los mods. Ok, tengo todo esto. Nos faltó madera, voy a ver qué. Parece que iba a faltar eso. Es de noche. Voy a dormir. Vale, dale. Voy a hacer acá un. Creo que arriba está. ¿También? ¡No! ¡Creeper! 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 ¡No! Está en el celular. Así. Dijo de la nada salió. Voy a ver otra cama para arriba. Sí, creo que hay otra arriba. Yo la voy a buscar. Voy a buscar y búscate con esa ahí abajo. Viendo capa 13. Ya están a full, ¿eh? Ya están speedruneando los chicos. Duerme, 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 duerme. Dale, dale, dale. Ahora que estoy buscando. Pues hay una cama acá afuera. Pero estoy seguro que hay una cama acá afuera La traje y. ya, la traje ya. Ah, ¿la trajiste? Listo, te voy por allá. Así toma la entrada Amigo, de la pensé que era todo comida. dolor y sufrimiento y encontré 200 pesos en mi pantalón. ¡No! ¡Felicidades, Bloxito! Hoy se come. Hoy le pones queso a la polenta? Ay Dios, ¿cómo mi chat? Son tan buenos. Ok, acá hay una. Está la otra. Dale, vamos y mira. Pa, pa. Yo acá ando, Blaxito, todo tranqui. Listo, ahora sí. A talar. Fua, cantidad. Cantidad de pescado trajiste, está buenísima, Orki. Me encontré una dungeon. Ah, encontraste el dungeon, ni siquiera trajiste. No, mejor. Igual creo que. ¿Cómo se puede hacer una caña buena con las cosas del Tinker? No estoy seguro. No, qué pe. Uf. Uff. Eso sonó muy cerca para mi gusto. Así que bueno, acá estamos, por suerte, Blaxito. Todo tranqui. A ver. Tengo madera. Bueno, necesito un 3x3. 2, 3, 4, 3. Ah. Ya terminé el Kena, está bueno. No voy a hacer, no voy a hacer 32, porque 32 no, es muy overkill. Voy a hacer solo 6 de estos. Un piso 16. Que me conviene hacerlo en un bloque de 3x3 para ahorrar materiales. Buenísimo. ¿Sabes que me recomendaron mucho el Kena, pero no lo jugué Black? O sea, lo vi mucho, lo tengo muy visto porque aparece en todos lados, pero no, no sé qué onda.
Listo, bueno, ya está en la mesa de crafteo. Vale, crafteo, digo, de... ¿Cómo se llama? Encantamientos. Buenísimo. Bueno, acá voy a hacer dos drains. La drain era con los ladrillitos. Pap, pap. La terminé en dos streams. Ah, ¿es cortito? Se explicó muchas cosas. Bueno, tenemos acá dos drains de cosas. Buenísimo. Me pongo una drain acá, otra drain acá. Vine a buscar carbón y no hay carbón. Hay hierro, todo, pero no hay carbón. Viste a buscar carbón y encontraste oro. Esqueleto muere. Ya salió. ¿Qué estás haciendo en la cama para estar con Uni? No, mi querido Blackcito, estoy armando una fundición. Estamos jugando acá con mods. Entonces por eso estamos acá en modo capitalista armando la cosa que va a hacer que nuestros metales salgan muy poderosos. En cantidades industriales. Bueno, la drain ya está. Me falta poner el controller, el tank. Bueno, pero un tank creo que necesitaba vidrio. Por suerte no. Voy a pasar rápido por acá. Tendremos que hacer dos. Sí, tengo que hacer dos de vidrio. Dos tanks. Porque es un tank para la fundición y otro tank para recargarla. Che, a todo esto, Orki, ¿viste si había lava? ¿Por acá? Lava. Yo creo que hay al fondo. Buenísimo. Pero hay más, creo que arriba. Deja ver. A ver, cerca lava no hay cerca de superficie. No sé. Buenísimo. Déjame vamos a buscar. Yo voy a ver. Sí, tranqui. Eso es más. Igual eso es para aprender la fundición. Pero de mientras ya voy. Chao, viendo. Voy a base, voy a la base y voy a ver. Dale. Smeltery, listo, ya tengo el smeltery. ¿Por dónde era? Espera, me perdí. Acá. Tranqui. Vamos, el controller del smeltery. No, me perdí. Necesitaría después un window, creo que era. Siret. ¿Cómo se llama el bloque? Siret Tank, Siret Gosh, Siret Window. Prepárame algunos. ¿Cómo se llama? Algunos. No, no, no. Estoy de aquí. Valdes era. Era Valdes. Aquí hay un Valdes. ¿La tenemos? ¿O hay que armar? No, digo, sí. A ver. Además estoy buscando más baldes, que yo creo que se vio. Aquí hay unos de leche, agua, otro sí, balde. Sí, si no se hacen. Qué tranquilo, total para los que necesitamos para el smelter y tenemos de sobra los ítems. A ver, voy a hacer aquí algo así. Voy a poner aquí algo. Ah, ya tenés balde, buenísimo. Sí. Yo ahora te paso los tanques de... Paso los tanques y voy. Ok, Siret Tank. Siret. Listo, te voy a traer el 7 baldes de lava ya. Buenísimo. Ahora sí, vuelvo. Voy a ver. Espera. Dame un segundo, Antes que vayas. Ya, aquí estoy. ¿Estás por ahí? Ajá, aquí estoy. Déjame pongo esta acá en la otra de acá. Ahí te dejo. Ya, listo. Ten. Listo, ¿para qué eso? Es el tanque de la fundición. Cuando lo tenés que hacer, lo que tenés que hacer es llenarlo de lava. Vos lo panés con un bloque normal y le vas tirando los baldes arriba. Y eso te carga el tanque. Creo que yo que ¿Y con cuando cuatro... yo lo tenga, lo malo rompo? Cuando tenés lo rompes y me lo traes. Y ya con eso ya podemos hacer andar la función. Listo, voy. Acá tengo que poner a hacer andar. Es el Siret Gauge. Que son... cuatro vidrios. Okay, son cuatro vidrios y cuatro ladrillos. Digan, ¿qué onda, chicos? ¿Todo bien? Blackcito, ¿qué contás?
Okay, ¿qué es de tu vida? Creo que es por acá. Ay, no, ¿qué dice? A ver. Creo que sí, creo que es por acá. Sí, es por acá. Vamos por acá. ¿Qué estábamos en? Sí, estamos cerca de acá. Tenemos una más función. ¿Más o menos con cuánto se llena? Creo que con 4. No pide mucho, porque es chiquito. Yo mientras acá voy preparando ya los... Ya que está. A ver, voy a ponerlo... Voy a poder romper esto. Ya tenemos las salidas de la... Bueno, ya tenemos los drenajes. Y ya tengo que hacer... Ya tenemos los cosos de... Los cosos de... ¿Cómo se llama esto? Para moldear. Pongo molde 1, molde 2. Drenaje 1, drenaje 2. Y cuando vos me tengas el tanque, ya estamos. Listo, ya está. Ya lo llevo. Buenísimo. A ver, Neverwinter, acá está. Ok, ya me mandé una cagada. Dame un segundo. ¿Tengo piedra? Sí, no tengo madera. Ah, sí tengo madera. Los demás grupos no sé dónde fueron. Yo tampoco no tengo idea, fue como que hoy estuve trabajando y ocupado con esas cosas, entonces la verdad que me metí nomás y chequeé el chat de nuestro grupo. Sé que estuvieron a la tarde un grupo de 5 o 6 personas, estuvieron... O sea, que hubo un movimiento. ¿Dónde estás? Yo estoy... toda la vuelta, creo. Ahí está. Di toda la vuelta. Esta es la fundición. Ahí está. Buenísimo. Ahora voy a poner la controller. En medio del controller acá. Ahora el tanque. Ahí está. Listo. Bueno, ¿voy a ver más lava? Podríamos traer para más que nada para almacenar. Si me das un segundo te puedo crecer otro tanque más de esos. Y sí, y nos queda ese tanque de repuesto. La verdad que nos sobró. La verdad que trajimos demasiada clay y nos sobró. Podemos hacer un curso más grande. Tema del... esto. Ya voy. Bien, yo ahora voy a empezar a hacer la Seer Stone, que es el ítem que está para hacer la... Para hacer la... para hacer esto, ya lo puedo hacer desde piedra, no es necesario quemarle el coso. Y con eso vamos a ir mejorando el tamaño de la fundición. Creo que era por acá, sí, creo que es. Lástima que solo podemos quemar de nuevo ítem porque la fundición está chiquita. Pero ahora cuando está más grande. Está más grande. Sí, tranqui. El tema no es tanto, o sea, no es tanto es cuestión de ahora de poder crear los ítems. O sea, ahora que ya tengo los... Te iba a decir, cosas, si ya tenemos, ya que tenemos la primera fundición hecha, expandir sobre esto es literalmente solo quemar piedra básica, quemar el cobblestone, así que esto crece muy rápido. Listo, voy por ahí. Nice.
Lo que tenemos que hacer es picar alrededor nomás para darle más espacio al, a la fundición. Lo bueno es que la torre es alta y la puede ver. Sí, está buenísimo eso. Sigo pensando que esa torre fue... poder encontrar esa torre fue un... con mucha suerte. A ver. Aquí voy a poner un cofre. Para poner toda la lava. Ahí va. Ya, toma. Listo. Uy, gracias. Listo, y bueno, aquí te cofre y lava, pero. Aquí. El lava. Nice. Lo que voy a hacer yo acá es. No, iba a poner el. Iba a poner este tanque ya. Pero creo que es mejor ponerlo ya cuando haga el cuando haga la. La expansión del tanque. ¿Pico era esmeralda? La esmeralda no la piqué porque el pico que tengo yo es de piedra. Pero si la quieres picar. No me quejo. Que no estorbe. Sí. A ver, listo. Está esto, voy a. Estaría bueno después poder ordenar esto y poner ya madera picada y choque secuá para que quede bonito, pero. De mientras. Pero aquí está esto, igual faltaría antorchas. Sí, igual te digo, vamos bien, vamos. Para hacer el primer día ya tenemos. O sea, primer día ya tenemos fundición. Ya con la fundición hecha ya somos nosotros. Arrancamos bien. Ahora estoy picando el rol de la fundición porque la voy a agrandar. Estoy viendo de. No sé si la pongo en 8x8, por ejemplo, el tamaño, que es el. Tamaño que yo creo que podría quedar bien. Va a estar buena, pero va a quedar muy grande. Así que en realidad, en primer lugar, lo voy a llevar a. Hasta en 3. La puedo llevar a. Sí, es que sí, la voy a poner en 8x8. La voy a poner en 8x8. 8x8. Sí. Es, o sea, el tamaño de la fundición. Fabi, ¿cómo estás? Fabi Raptor, ¿todo bien? ¿Qué contás? Bienvenido al canal. Estamos acá jugando con Orky. Estamos jugando una partida de Minecraft modiada en una serie de Minecraft ya VTubercraft. ¿Tienes creativo? No, estoy jugando en un server. Todo, ¿cómo se llama esto? Es todo survival. Parece que me rompió el pico. ¿Por qué hay piedra? ¿Por qué hay piedra dentro? Porque se está derritiendo. Ah, ¿se está derritiendo? Sí, si tocas acá el controller, puedes ver que te indica la piedra, lo que estaba derritiendo, y acá tenés lo que se va convirtiendo. Entonces, toda esa movida que hicimos para juntar. Todo eso que nosotros hicimos para jugar con. ¿Viste que tuvimos que juntar toda la arcilla y eso? Bueno, ahora se hace con. Una vez que ya tenemos esto armado, se hace con piedra nomás. La arcilla es para poder armar esta base nomás. Toma. ¿Lo tienes comprado? Sí. Sí, el Minecraft que tengo yo es original. Lo tengo con skin que me hice yo. ¿Hasta cuánto picamos? Tendremos que hacer. O sea, ¿viste esa base de acá? Que es de 3x3. Sí. La idea es que sea de 8x8. Si hacemos 8x8 tenemos espacio para poder picar básicamente stacks, minar de stacks. Así que 8x8 sería 9x9. 6, 7. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues aquí sería. Está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Lo tienes comprado? Sí, lo tengo comprado. Listo, de aquí también sería el límite. Y de aquí, digamos, sería ampliar un bloque, dos bloques, ¿cierto?
Claro, también hay que hacer 8 también ahí. Bien, esto de acá tenemos 9 bloques, así que voy a poder tirar acá. Voy a tirar acá y vamos a empezar a fundir eso. Una base secreta con una entrevista de pistones. Sí, sería bonito hacer eso. No quiero hacerlo hoy porque yo ya es verdad que me voy a quedar un ratito más nomás y ya me voy a dormir porque es tarde. Pero no sé, vos, Dork, ¿qué vas a estar jugando mañana? Mañana capaz de tarde. Porque... sí. Más o menos tipo para ti sería tipo a 7 de noche más o menos. Sí, yo creo que voy a también. Yo mañana no voy a hacer stream de Minecraft porque tengo que hacer otra cosa. Pero a la tardecita me voy a meter seguro mientras trabajan en la base. Así que seguro, o sea, voy a aparecer en el canal de... no sé si otros chicos van a hacer stream, pero... yo creo que Derko va a ser mañana, creo. Buenísimo. Y creativo para que la mejores. Mira, yo creativo no soy de jugar mucho porque me gusta jugar survival, por eso. Y aparte ahora estoy jugando con... jugando en un server, así que no quiero jugar creativo. Ok, Bien. Nos falta el fondo, 2 bloques más. Buenísimo. Para que sea 11 por 11. Genial. A ver, el límite, ¿cuál es el límite? Ahora que está hecho eso, lo que voy a hacer yo es picar esto de acá y voy a desarmar temporalmente la forja para hacerle el agrandamiento. Y cuando la rompes, lo que tenías guardado, ¿qué pasa? Se pierde, pero yo lo que hice ahora ya la guardé en el ya la guardé fundido para que no se pierda. Ahí. Ya está. Buenísimo. Faltaría en esta de acá y listo. Serían como... sí, okay. Lo que esperaba. 4x4. Cinco. Tengo que hacer acá la drain. Tengo que poner otra. La drain tiene que ir por acá. 5. Y ya esto lo puedo poner acá. Uso drain, cosa de acá. Acá lo vamos a poner en la basin. Debo hacer más basins. Dame un segundito. Así puede ser más antorchas. Ok, vamos a poner una basin acá. Otra acá. Bueno, nos va a quedar esta de momento en 5x5, pero no pasa nada porque... ¿cómo se llama esto? Porque esto en realidad es para ir... tengo que fundir más todavía para poder sacar la cantidad de bloques necesarios para un 4x4. Ok, vamos a sacar acá bloques. Ladrillos. Bien. Paver. Ladrillos, ok. Voy a picar esto para que lo podamos ver más fácil. Dale. La controller está lista y ahora soporta 25 bloques a la vez. Entonces básicamente cuanto más grande sea la fundición, más cosas puedes meterla adentro. ¿Y qué nada más se puede fundir? Piedras, metales, vidrios. Y si fundís metales, los metales los puedes mezclar. Entonces vos haces cosas como las aleaciones. Mm-hmm.
¿Había más picos? Tendría que haber, sí. Creo que esa, creo que hasta hay uno de diamante. Sí. Yo lo encontré. A ver. Con esto ya vamos mejorando la fundición y ahora estamos trabajando con 25 cosas a la vez. Yo creo que después también me voy a dormir también. Perdón, no entendí. Yo creo que también después de esta me voy a dormir. Sí, yo también. Sí, yo también. Estuve trabajando hasta tarde hoy, cansadísimo hoy. ¿Qué? ¿No queda material? Ah, no queda material, por eso no. Ah, no. Desbloque y un lingote. Ok, venga, venga. Venga. Ah, venga. Venga. ¿Cómo lo hacemos esto? Ahora sube. Esto sube para acá. Pero esto sube para acá, creo. A ver. Pa, pa, pa. Entonces de aquí debería bajar un poquito para acá. Una cosa que podríamos hacer más adelante, no sé si acá o cuando definamos y tenemos la casa principal, es hacer un ascensor de agua. Sí, se ve. Un ascensor de agua, la verdad que podría quedar muy cool. Eso lo podemos hacer incluso si lo hacemos con carteles y bloques de agua en el medio, queda muy bonito. Otra opción también es que podemos usar, creo que los bloques de slime para eso. Oh, tenemos ascensor de slime. A ver. ¿Tienes hierro? No, ya encontré hierro. Ya encontré pico. Hierro tengo acá medio stack que todavía no lo hice. O estoy esperando a hacer la fundición grande. Voy a hacer 10 cadenas. Pa pa pa. Pa 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 pa. A ver, por acá. Esta escalera no la puedo mover. Sí, yo creo que sí. Por aquí sí bajamos todo y acá la escalera. A ver, por aquí sería 1, 2. No, más de 2 sería. Ahí sí. Ay Dios, Micro, no crashees, no crashees. No. F. ¿Murió? No, creo que no. No, porque todavía no. Si cuando muere lo ves el mismo. Ahí está. No, porque se me va la mierda lo OBS cuando crashea. Por acá ahí está, por acá también. Bien, yo creo que tenemos ahora, vamos avanzando bastante.
No, se mataron entre sí. Acá 6 bloques y un lingote, ok. 3, 4. Entonces de aquí lo cojamos. ¿De aquí? No. Hagamos re bien. Aquí está el cofre. A ver, el cofre con medio aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Otro, dos. Y dos lingotes. Casi, casi está. Pero ya casi, casi está. A ver, aquí no va esto, aquí no va esto, aquí no va esto. Estaría ya, a ver. Difícil además. Esto no, esto no creo. Bien. Bien, bien, bien. Listo, listo. Se puede ir hasta arriba. Ya con esto ya estamos con lo último del... Ya, ya dejamos la fundición X8. Y ya cuando está en 8x8 ya estamos re bien para todo lo demás. La drain ahí, listo. Voy a picar todo. Y agrandar. Voy a decir escaleras.
4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Vamos a ver qué tal. A ver, piedra, piedra, piedra. Piedra, piedra, piedra. Ahora sí, buscar el pescado que prefiero estar. Bueno, esperemos que me alcance la piedra para sellar el... Para sellar el coso, yo creo que sí. ¿Para cuál? No, digo para dar toda la vuelta al... Ah. La cosa, porque viste que... Sí, alcanzó, alcanzó. Listo, tenemos nuestra fundición de 8x8. Que venga Derko y que ordene los cofres, ojalá. Ojalá. Pero ya con eso estamos bien, porque te digo, tenemos... Bueno, ahora podemos hacer, literalmente podemos quemar de a stacks de bloques. O sea, nosotros podemos tirar literalmente acá un stack de bloques, podemos quemar de a stacks, básicamente. Ya mismo lo que voy a hacer entonces es aprovechar y hacerte stacks de hierro. Te puedo dar 8 bloques de hierro. Con un montón de cofres tenemos. Sí, tengo un montón. Me falta el casco. Ahora sí, buscar un casco. ¿Qué tal? Hacer panes. Dale. Listo, yo estoy haciendo 8 bloques de hierro. Ah, sí, lo toma. Sí, porque ¿cómo se llama esto? Como eso se duplica, o sea, de los 30, de medio stack de cosas sacamos el doble, sacamos, o sea, de medio stack de hierro sacamos un stack de lingotes. Es cuestión ahora nomás de que se derrita. Y una vez que lo hicimos, todo eso va a dropear acá. Tenemos que hacer que se agote acá en los moldes. ¿No hace falta tener las patas? Sí, pero eso es para hacer eso es para las herramientas. Lo primero que voy a hacer ahora es los bloques, que los bloques no requieren la mesa. Y cuando tengan los bloques, ahí sí hacemos la mesa y ya queda todo. Ya está. Ya está, buenísimo. Tenemos acá 8 bloques de hierro. Ok. Entonces, clic derecho sobre los drenajes. Y déjalo que caiga. Eso va a desagotar la fundición. Y cuando se llena el molde empieza a enfriar y se hace el... Se fragúa el hierro. Pasa que hay una barrita arriba que dice que está progresando y te va a decir cuánto va avanzando.
Nos quedan, ¿cuántos nos quedan? 4 bloques más. Y esto es del medio stack que vos me diste. A ver, medio stack serían 32. 32 para 9, ¿cuánto es? Sí. No sé cuánto es. Yo te agarré 4 minerales más de hierro para que sean 36. Y 36, pero no, o sea, 36. Claro, 36 por 2 son 72. Dividido 9 son 8. Ah, es verdad. Duplica. Eso sería. Entonces, de eso, por eso, entonces de un poquito más de medio stack sacamos más de un stack. Y no queda nadie. Ya no quedó. Pero sacamos todo esto. Bien, ahora que tengo esto, voy a hacer la mesa de herramientas. Vamos a hacer la parts. Parts builder, necesito un blank pattern y madera. El pattern se hacía con palitos y cosas. Esto es de 2 palitos. Y la madera, eso sale 4 patterns. Ahora tenemos una madera pattern, tenemos entonces la Heart Builder. Lo podemos poner por acá. Voy a sacar la madera para poner un trozo. Dale, dale. Heart Builder, ok. Después nos queda la Tool Forge, que requiere una Tool Station. Todo lo que sea madera es con más lo que digo. A ver, ese no. Madera. Station, la Forge requiere 4 bloques, 3 Sealstone y coso. Justito me quedo. A ver, aquí no hay madera. Madera. Roja de herramientas. Enfoque de ceniza. Monedas. Listo, ya tenemos la forja. Ahora lo que nos falta es. Bueno, la parte builder ya está. La pattern. Dice que esto es todo madera. Stencil table. Esto es. La stencil es. Todo esto. Todo estos. La stencil. Acá. Entonces, bueno, con esto generamos los stenciles. Con esto generamos las partes. Con esto armamos la herramienta. Buenísimo, ya tenemos todo. Ah, nos faltaría igual un poco más de esto, pero. Oye, ¿más piedra tenemos? Sí. Somos un stackcito. ¿La casa? Ahí. Ya casa, todo aquí. Buenísimo, sí, venga. ¿Qué pasa? Venga, estoy un poco organizando todo. Ah, no, es madera, por lo menos. Mira, todo. Hierro. Ah. Había hierro ahí. Buenísimo. Dale, buenísimo. De acá tendría que hacer potes. ¿Dónde está la? Casting table. 7. 2 bricks. Thank you.
Bueno, yo voy a dejar acá viendo una cosita. Y ya. Listo. Yo ya me tengo que ir, pero ya dejo, ya hemos hecho la fundición. Y cuando salga ahora que termine de fundirse eso de ahí, vamos a sacar la mesa de drenaje para hacer los lingotes. Eso te permite a vos que en vez de sacar de a bloques, puedas sacar de un lingote. Ahí está mejor. Claro, eso está bueno para regular un poco más las dosis. No, re científico el man. Para arreglar un poco más cómo sacas las cosas. Y yo voy a agrandar acá un espacio más para hacer espacio para los drenajes. Acá voy a poner solo libros. Bueno, pero ya con eso estamos re bien. Ya con eso le dejamos a Derko todo armado y que mañana se mete él o nos metemos nosotros ya a la tardecita y lo acomodamos, pero ya con esto ya tenemos la base del Tinker's hecha. Lo demás sería ya lo más... ¿Cómo se va a mejorar? ¿Hacerlo? Sí, es que en realidad con lo que tenemos hecho del Tinker ya es más ponernos a fundir metales y hacernos ya nuestras herramientas. No es tanto de... O sea, la fundición ya está hecha. Y por como le hice yo ahora, no la vamos a tener que mejorar por mucho tiempo, a menos que hagamos algo muy grande. Pero ya está todo hecho para que pueda sacar de a. Para que vamos a sacar de stacks. A ver, por aquí se sube. Yo creo que mañana mejor hacemos los ascensores con agua. Dale. Porque bajar y subir con todo esto va a estar medio complicado. Sí. Sí, además la parte para las islas también. Exactamente. Sí, mañana hacemos eso. Ay. Está bueno porque incluso el material este que se usa para la fundición, viste que se ve lindo, o sea, la piedra está negra quemada. Se ve chévere. Listo. Ya tenemos la fundición, retomemos las cosas. Y en la próxima parte para seguir con la fundición, conseguir oro o conseguir brass para hacer los moldes. Que eso es lo último que necesitamos para las piezas ya. Pero eso lo podemos hacer ya mañana. Así que, bueno, che, gracias por hacerme el aguante tan tarde. así que bueno, nos vemos, Orkis, nos vemos mañana, ¿te va? Pasa bien, Miss. Dale, pasa bien. Nos vemos, que descanses. Qué suerte. Qué suerte. Bueno chicos, gracias a todos por venir. Los quiero mucho. Sépanlo eso. Los voy a dejar. A ver si los dejo. A ver quién está para dejarlos. A ver quién está para... con quién los puedo dejar hoy. Hoy cortado tarde, hoy corto tempranito porque estoy cansadito. Así que vamos a ver si los puedo dejar con... está Silver. Está el Silver. Listo, los dejo chicos, los dejo con Silver. ¿Cómo se movió eso? Bonito, ¿eh? Se movió feísimo. Uy, se me
movió la mierda el audio. Así que chicos, los voy a dejar con Silver. Pásenla lindo. Para, ya sé por qué estaba muy bien. Bueno, chicos, gracias por venir, gracias, los quiero mucho y nos vemos. Con Silver, cuídense, mándenle un saludito. Y nos vemos, chao. Ok, listo.